Mi voto es en contra de este dictamen y mi voto en contra responde a consideraciones técnicas y no a consideraciones políticas o coyunturales. La votación en el Congreso del paquete económico, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación es probablemente el momento cumbre de nuestro trabajo legislativo. Por eso, hay que hacerlo de manera responsable e informada. Es en este momento cuando nosotros autorizamos al gobierno quitarle recursos a la sociedad, a las familias, para que a través de impuestos, derechos o contribuciones se apliquen en proyectos y programas de beneficio social. Las familias entregan parte de sus ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. Con esto, las familias invierten menos en sus hijos, ahorran menos, el sector privado invierte menos y genera menos empleos. De ahí la altísima responsabilidad que tenemos de que el marco tributario implícito en el corazón de esta ley de ingresos sea lo más justo posible. Atenta lo menos posible contra las familias y afecte lo menos posible la generación de empleos. Por el contrario, como legisladores, deberíamos buscar que el marco tributario que sostiene esta ley genere certidumbre, inversión y empleo, que permita el financiamiento del bienestar social sin agraviar a quien más lo necesita, a las familias que día a día luchan por salir adelante y formar un patrimonio. Mi voto es en contra porque el marco tributario que le da forma a esta ley de ingresos a un año de haber sido aplicado, no solo no ha generado crecimiento económico, sino que ha provocado su estancamiento. Hace un año, en esta misma tribuna, lo advertimos. Para todos aquellos que creen que esta ley de ingresos no tiene que ver con la reforma fiscal que se aprobó el año pasado, permítanme recordarles una cruda verdad. En la carátula de esta ley, cada rubro sintetiza un aspecto de un sistema tributario que lo único que ha generado es una economía estancada. Cada renglón de la carátula se refiere a lo recaudado por cada uno de los impuestos, tributos mal diseñados a los que nos opusimos hace un año todos los senadores del Partido Acción Nacional. Por eso, no podemos olvidar nuestras razones y mucho menos a las familias, a los pequeños y medianos comerciantes, empresarios que hoy padecen los efectos de una reforma fiscal mal diseñada. Mi voto es en contra de este dictamen porque votar a favor significa limitar la inversión del sector productivo nacional con disposiciones que impiden la deducción inmediata de inversiones. Mi voto es en contra de este dictamen porque votar a favor significa elevar la carga impositiva en recurso y tiempo a los pequeños contribuyentes al incorporarles a un régimen en el cual es imposible contribuir. Votar a favor significa elevar los impuestos de las familias mexicanas al impedir que se puedan deducir por completo los honorarios médicos y hospitalarios, gastos de funerales, intereses reales de los créditos hipotecarios, las primas de gastos médicos, entre otras lindezas. Votar a favor significa disminuir las prestaciones de los trabajadores al impedir la deducción de todos los beneficios que antes otorgaban los patrones. Votar a favor de esta ley de ingresos significa estar de acuerdo en afectar la calidad de vida de las familias que viven en la frontera, aumentando el IVA en esta zona. Votar a favor significa estar de acuerdo con afectar el bolsillo de las familias mexicanas al utilizar el precio de las gasolinas con fines recaudatorios. Votar a favor significa aumentar los impuestos a las generaciones futuras de los mexicanos, aunque aún ni siquiera han nacido, al incrementar el endeudamiento del país. La deuda de hoy son los impuestos del mañana. Como la mayoría de los senadores del Partido Acción Nacional, no estamos de acuerdo con las afectaciones antes señaladas, votaremos en contra de este dictamen. No nos engañemos, este gobierno, a pesar de tener recursos inéditos, de contar con recursos provenientes del endeudamiento,
no ha sido capaz de generar condiciones de crecimiento económico. Es claro que la eficiencia y el efecto multiplicador del gasto público no está siendo la palanca de crecimiento económico que varios creen. La mayoría de los senadores del PAN estamos en contra de esta ley de ingresos porque estamos ciertos que un manejo prudente en los niveles de endeudamiento genera certeza y porvenir para nuestro país. Estamos ciertos también que el gasto público está siendo ejercido con tal ineficiencia que en lugar de ser una palanca de crecimiento económico, se ha convertido en un instrumento de presión de los gobernadores y alcaldes. Por todas estas razones, es que conscientemente, de manera informada, de manera responsable, con la estabilidad y la prosperidad de nuestro país y las familias mexicanas, es que votaremos en contra de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.